Se ha dicho que el arte es una de las dimensiones fundamentales de la existencia humana. Para muchos, el arte representa, recrea o interpreta la vida. Pero para algunos, solo para unos pocos, el arte es la vida misma. Nace en Ica en 1914, año que estalla la Primera Guerra Mundial, además, ¿no? Los primeros años los pasa en Ica. A los 9 años muere su madre, es uno de 10 niños. Más o menos a los 11 años viene a Lima y se queda a vivir con su hermano mayor. Ellos menores, el hermano mayor es Alberto. Alberto es un ex alumno de la Academia Concha, que en lugar de pintor, por razones de supervivencia supongo, se dedica a la restauración. Entonces estos hermanos más chicos lo ayudan. O sea, ese es un primer aprendizaje, aprendizaje que continúa una tradición que tenía con su hermano Alberto, que era hacer dibujos del señor de Luren, lo que después va a ser un tema sumamente recurrente en todo su trabajo, ¿no? Entonces, cuando había estas procesiones, son 2 veces al año, del señor de Luren, ellos hacían estos dibujos, estas reproducciones, y los vendían a la gente. Así que ese es el primer aprendizaje, ¿no es cierto? El taller del hermano estaba en el RIMAC, en un inmueble que todavía existe, donde funcionó esta peña Jatuchay, que en los años 70 tuvo tanto auge, ¿no? Bueno, esa era la casa de Alberto. Y ahí era donde se hacían las restauraciones y donde trabajaban. También donde crece Cérvulo, que por un breve tiempo se va a Ica, se da cuenta que no puede quedarse ahí o no se encuentra cómodo, y regresa otra vez a la casa de Alberto. A iniciativas de Máximo, cuando tiene 15 años, comienza a practicar box. Se vuelve un boxeador, pese a su contextura pequeña y aparentemente frágil, era muy fuerte y buen deportista, ¿no? Entonces se vuelve boxeador. Pasan unos pocos años y comienza a ganar peleas y se vuelve campeón en su categoría. Entonces es nominado para formar parte del equipo de box amateur peruano que va a competir en el primer sudamericano de box que se lleva a cabo en Córdoba, en Argentina. Baja a Buenos Aires, pero no baja porque sí ni al azar. En Buenos Aires vive un gran amigo, también restaurador, de su hermano Alberto, a quien le va muy bien y que llama a Alberto y lo quiere animar a que vaya y se instale en Argentina también, porque había mucho trabajo para ellos. Así que Cérvulo se instala en la casa de Pedro Velasco y comienza también a trabajar en restauración con Pedro Velasco. Y se casa rápidamente con la cuñada de Pedro Velasco. Entonces viene una propuesta o posibilidad de participar en unas competencias de box, y ahí parte Cérvulo solo a París. Y llega a París y conoce a Juan Ríos y a Alejandro González Trujillo Apurímac. Conoce a Vallejo también. Hay un dibujo que es un retrato de Vallejo, hecho a posteriori.
Vallejo muere al poco tiempo, o sea que yo presumo que ha habido un contacto, un conocimiento, pero no creo que hayan llegado a tener una gran relación por una razón de tiempo, porque Cérvulo otra vez viaja a fines de diciembre, o sea que llega a París en los primeros días de 38 y al poco tiempo muere Vallejo, ¿no es cierto? Y la estancia en París en compañía de estos dos amigos que ya serán amigos toda su vida, se interrumpe porque avanza la otra guerra y regresa, pero no regresa a Lima, regresa a Buenos Aires. Y ha nacido ya su hija, su única hija, que ya lamentablemente ha fallecido, ¿no? Entonces ya está separado de su hija Palomieri y conoce a Claudine Fitt, que es una francesa nacida en Argentina. Con Claudine viene en el 40 a Lima y comienza esta actividad artística que no se interrumpirá sino con su muerte. Comienza como escultor, o sea que de las primeras cosas es las Amazonas y la cabeza del hermano y la cabeza de Claudine. Y pinta también, y muy rápidamente se resuelve por la pintura. Por la pintura. Y ahí sigue también, tenemos por suerte algunos cuadros iniciales bien buenos, bien interesantes, que te van marcando cómo él va cómo se va interesando por las cosas, ¿no? Porque lo que personalmente traté de demostrar es la hipótesis que yo tenía de que Cérvulo no es un espontáneo tan naif como quieren pintar, ¿no? Él no asistió a una academia, a una escuela, con rigor, asistiendo a cursos específicos en un horario tal, los días tantos, sino que él creó su propio currículo, ¿no? Etapa de los años 40, unos años, verás que hay una recreación de bañistas partiendo de Cézanne, pero con una recreación muy interesante. Y bueno, podemos ir indagando y encontrando que hay un ejercicio sobre lo que él admiraba. Ahora, eso sí, siempre partiendo, lo más lejano que recuerdo yo en esta influencia es, o en esta. Este ejemplo que él busca es Van Gogh. Hay un dibujito muy lindo acá, que es una figura con una cofia. Eso corresponde exactamente a un cuadro de Van Gogh que se llama Aldeano, Cabeza de Aldeano. O sea, y se ve que él ha tomado este cuadro y ha hecho un dibujo sobre, que no es exacto, por supuesto, el cuadro, no con propósito de imitar, sino que yo supongo de adiestramiento, ¿no? Porque el aprendizaje es un adiestramiento para dominar técnicas. Bueno, y por ejemplo, toda esa serie de los cuatro desnudos primeros que hay, obviamente parten de una influencia de mirar cierta etapa de la pintura picasiana, ¿no? O sea, estas bañistas grandes y sólidas y macizas de Picasso, con esos enormes pies, que es algo que a él constantemente lo preocupa. Cuando a él le hacen entrevistas, con mucha frecuencia, él nombra a todos estos artistas y habla del legado que nos dejaron con gran admiración, y habla con gran admiración, te va a sorprender, de los surrealistas. Thank you.
un conocimiento, un interés, un ejercicio, una relación, un comentario y una conciencia clara de que eso le interesa como posibilidad de crear su imagen. Pero rápidamente es tan libre su espíritu, su actitud, que él se libera con gran rapidez. Por eso ustedes verán un cambio muy fuerte en pocos años. Cuando él conoce a Pettoruti en un segundo viaje a la Argentina, a la que regresa con Clodín, yo no he logrado encontrar el registro de que él asistiera a talleres de Pettoruti, y he revisado todos los archivos Pettoruti, pero sí me consta y encontré testigos de la relación que hubo entre los dos. Parece que Pettoruti tenía gran admiración por las personalidades como las de Cérvulo, que son personalidades fuertes, distintas, con un toque violentón, ¿no es cierto? Porque él era un poco explosivo en su manera. Ahora, estos pintores son pintores cubistas y poscubistas, pero yo no encuentro la influencia cubista en la pintura de Cérvulo. Más bien encuentro, sí, la influencia del concepto de la racionalidad al crear el espacio plástico, ¿no? O sea, un espacio que se construye, que es un poco una posición distinta a la de la espontaneidad del gesto. O sea, es el control frente a lo que sería la libertad emocional o expresiva, o como quieras decir. Entonces, él también conoce unos pintores que se reunían en La Boca. Y sí, esas escenas de Buenos Aires tienen un referente en las pinturas de dos de ellos, que son Oscar Pachenza y La Cámara. Más de Pachenza, porque La Cámara hizo más interiores, pero la construcción de la imagen es sin duda. Y yo supongo que esto surge de este diálogo y de este enriquecimiento. Así que la escuela de Cérvulo es la vida. Es su vida de todos los días, y él va modificando las cosas en función de lo que va encontrando, elementos que le sirven. Hacia la pincelada suelta, ¿no? Ya en el año 44, 45,
ya empieza a soltar. Y empieza a cambiar la paleta se vuelve totalmente libre, pero no por una razón de reflexión o de decisión, sino porque es lo que le resuelve a él mejor su gesto. Y inmediatamente empieza esa etapa que es quizá la más intensa, ¿no? Que va desde el 53 hasta fines del 56, 57, donde hay una explosión de color y donde las formas van importando menos que la pincelada, que el color, que el gesto. Eso es una pintura gestual. O sea, él se adelanta a una época, rompe la estructura y el límite de la forma de la imagen, ¿cierto?, para crear su imagen. Y su imagen dice mucho, sin a veces demostrar o tratar de representar lo estrictamente real. Viajes a Ica, comienzan a darse también un poco por este acercamiento al señor de Luren, que se paraba delante del señor de Luren, sacaba su mulita con pisco y decía salud viejo. Además cargaba a anda y era realmente tenía una devoción, pero una devoción al estilo cérvulo, no la del rezo ortodoxo, no, él conversaba, se paraba delante de Cristo y conversaba. Y sin duda, pues, la vida de este hombre es de una intensidad desbordada, ¿no es cierto? Pero también con una carga autodestructiva evidente, ¿no? Quizá por frustración, carencia, no sabemos, no estoy haciendo un psicoanálisis. Pero en la pintura se refleja. Si ven ustedes cuando llegan al año 58, cómo la paleta se oscurece, se ennegrece y cómo... esta vida que se va agotando, además porque hay un descontrol en su modo de vivir, se va dando en las cosas que hace, y por eso decidí poner los Cristos al final, y un Cristo que parece hundirse en el color rojo y se vuelve negro, ¿no es cierto?, que ya no tiene forma. Yo no sé si es más mística la última etapa, no creo, yo no acepto mucho el término misticismo, porque el misticismo significa una entrega amorosa de alguna manera y una actitud espiritualmente muy, muy abierta y muy completa que Cérvulo sin duda no tenía. O sea, esta relación y este pintar los Cristos, yo lo entiendo como algo catártico, ¿sí? Lo veo como una vía de salida y como un diálogo. Y sus Santa Rosas no son místicas, porque algunas son unas caras casi máscaras y muy terribles. Entonces, uno piensa, esta madre que él adora y que el niño la pierde, ¿no es cierto?, y otras circunstancias de sus relaciones de pareja que han sido siempre muy intensas y cargadas de anécdotas, ¿sí? Hay una relación de amor no amor, ¿no? Y hay una relación también de abandono, frustración y de pérdida. Y quizá hay un reproche en lo que está diciendo. Además, todo el mundo te dice que era un hombre, es un hombre muy querido por todo el mundo, a todos los niveles. Entonces hay una entrega, una simpatía, una necesidad afectiva que es evidente. Pese al color, yo no encuentro alegría, ¿no? Hay una densidad. Es que con el color, que siempre uno asocia con la alegría, la fiesta, la flor, sin embargo, él lo resuelve de una manera tan espectacular que se vuelven intensidades. Aún los más cálidos se vuelven una cosa muy extraña, muy densa. Es una
una vida intensa, rodeado de gente, y sin embargo yo siento una gran soledad en el centro. Cérvulo dormía a ratitos, se pasaba las noches en vela, bebía lo que fuera, desde ron hasta aguardiente, whisky, champán, lo que estuviera a mano, anís o lo que fuera, pero eran noches interminables, que no comía nada, nunca comía nada. El cérvulo que yo recuerdo nunca comía nada, bebía, y había una cosa vertiginosa, sin duda una cosa autodestructiva, que la pintura lo ayudaba a sobrevivir, ¿no es cierto? Pero ahí había una carrera hacia la muerte terrible. Y al mismo tiempo, tú dices, todo este personaje, al mismo tiempo era una persona muy dulce. Podía ser violentísimo, ¿no es cierto? Violentísimo. Pero al mismo tiempo una persona tierna, dulce, cariñosa, generosa, y no conocía la envidia, no tenía envidia ni nada, y siempre de buen humor, tenía un gran don de gentes, y no hay que equivocarse en eso, no era un Don Juan, tenía éxito con las mujeres, pero no estaba permanentemente preocupado como los verdaderos Don Juanes de seducir, no. Cérvulo se seducía por esa personalidad tan agradable que tenía, tan fácil. Era una persona increíble. Me acuerdo una vez en el negro, y había un coronel ahí muy insolente que gritaba, y que Cérvulo lo desafió a pelear,
Y él le dijo, yo no puedo pelear porque estoy con uniforme. Y entonces le dijo Cérvulo, vamos a meternos en ese auto. Salieron a la Plaza Martí, vamos a meternos en ese auto, ahí nadie lo ve, ahí nos damos de puñete. Y se metieron al auto a pelearse dentro de un auto. O sea que era un personaje inolvidable realmente. Alberto Gutiérrez era el patriarca de la familia, era el pater familia, ¿no es cierto? Y entonces alrededor de Alberto estaba Cérvulo, estaba Máximo, que también era boxeador y también ceramista, estaba Domingo Gutiérrez Tarugo, que era un peón de brega en la Plaza de Acho. En esa casa se hacía cerámica, se restauraban porcelanas, se restauraban cuadros cusqueños. Alberto era un experto en pintura cusqueña. Dicen que a veces cuando le llevaba un cuadro cusqueño decía, pero esta parte de acá está muy vacía, ¿no quiere usted que le añada unos arreglitos? Porque tenía una habilidad increíble. Era gente con una habilidad manual y yo me acuerdo, una vez alguien volvió, nos reunimos a la hora de almuerzo en un café que había en un café Crenrica que había en la Plaza Martín, en el portal de la Plaza Martín, ahí al costado de donde quedaba la entrada al estudio ese de Cérvulo y Kleiser que te decía. En ese café yo me acuerdo una vez una persona que ha regresado de Buenos Aires con un libro sobre arte precolombino de la colección Wasserman San Blas, que era una famosa colección de arte precolombino argentina, sobre todo peruano, ¿no es cierto? Y entonces me acuerdo Cérvulo pasando las páginas diciendo, este cuadro lo he hecho yo, este hueco lo hice yo, este hueco lo hice yo. Y así, porque cuando estuve en Buenos Aires mucho vivió de hacer huecos nazca falsos. Ahora él decía, no son falsos porque yo soy iqueño. Lo que hago es prolongar la tradición de la cerámica producida en Ica, ¿no? Y hubo la famosa historia de un huaco Paracas en una exposición. El Museo de Arte Moderno de Nueva York hizo una exposición de arte precolombino peruano. Y en ella había un huaco que era una cabeza trofeo en cerámica. O sea, esas cabezas que están cortadas, que tienen los ojos cosidos, que era una representada en cerámica, ¿no? Y que estaba en la portada del catálogo. Y Cérvulo dijo, este hueco yo lo he hecho. Y entonces se produjo un escándalo, porque estaba ahí un corresponsal de Life en Español. El Life en Español pasó el cable y el hueco lo tuvieron que retirar de la exposición, etcétera, etcétera. Porque ya te imaginas la habilidad que tenía en las manos para poder hacer una cerámica que hasta un museo la podía exponer creyendo que era auténtica. En la Plaza de Armas,
sobre el Trocadero, que era un restaurante muy en boga en ese momento. Y recuerdo nítidamente una anécdota que me refirieron con respecto a algunos trabajos que él hacía para poder sobrevivir. Y una de ellas fue haber hecho su expresión de arte, haber pintado sobre una servilleta del mismo restaurante. Y esa servilleta, por ejemplo, era en el momento ofrecida para poder pagar un almuerzo. Igual en el Hotel Salvatierra, que él acudía mucho, pintó sobre manteles, que hay familias, Soldi, por ejemplo, que tienen ese recuerdo de su pintura y con un chorro de café, por ejemplo, ¿no?, que en ese momento ocurrió. También recuerdo que fue una persona que siempre quiso en sus cuadros plasmar un ideal de mujer. Sé que admiró mucho a Doris Gibson, y realmente en todos sus cuadros hay una fuerte, digamos, influencia de ese amor idealizado, ¿no?, a la mujer. La Plaza San Martín y el portal de San Martín y el Bolívar estaban cerca. Tenía su estudio Kleiser en el último piso, y ahí iba Cérvulo y pintaba. Donde vivía Cérvulo era un callejoncito. Subía, de repente subía. Un patio y su cuarto, que le habían dicho a Juan Ríos que Cérvulo se iba a suicidar. Entonces Juan Ríos tomó el papel de Salvador. Entonces subimos. Y entonces Juan Ríos en una esquina pegó una carrera que trataba. Se abrió la puerta. No se había suicidado, hija. No estaba Cérvulo. No se había muerto, nada. Hay un cuadro que Cérvulo pintó a tamaño natural de Doris, pero un día yo colaboraba en Caretas y entro a la redacción de Caretas a reprocesar unos rollos. César Lévano era el jefe de redacción de esta revista, y Doris Gibson estaba sentada sobre el escritorio de César Lévano con sus hermosas piernas, pues, diciéndole a César: por fin encontré mi cuerpo. Yo en ese momento pasaba. Y le dice, y me lo quiero robar, está en la casa de un hacendado en Trujillo. Entonces César Lévano, dentro de su criollada que tiene, le dice: ¿te lo quieres robar? Sí. Y no sabes quién, entonces no, dile a Chino Domínguez.
Y nos fuimos a Trujillo, llegamos a la casa siguiente del señor, vimos el cuadro realmente, hicimos un trabajo, el señor este venía a Lima, creo en algún momento, pues, y al día siguiente en la mañana llegamos con Toris, yo contraté un carro de un amigo, yo viajaba mucho a Trujillo, contraté a un amigo, un taxista, y este taxista nos llevó y fue nuestro cómplice para poder traer el cuadro. Entonces, mientras el mozo de la casa de Hacienda servía unos tragos, el dueño ya no estaba, procedí pues a sacar el cuadro, cortar el cuadro y enrollarlo y traerlo. Y los problemas que tuvo Dori ya después con este señor para recuperar su cuadro, y yo le decía, tú no puedes tener mi cuerpo en tu casa. Y ya ahí la historia termina, ¿no? Bajito, yo como fotógrafo te puedo describir su caminar era caminar en puntita de pie, era muy delicado para caminar, siempre con su chalín de seda, ¿no? Saco sport y muy 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 libre, y en el bar muy conversador, en el bar se era su trago predilecto, pero era su pisco de Ica. En esa forma yo lo conozco a él, ¿no? En ese tránsito. Yo frecuentaba mucho el Palermo, como el Negro Negro, como el Embassy, como el Barcela, pues ahí en ese trajinar encontrábamos a Cérvulo. Era del grupo de los finalistas, nunca comenzaba y se iba, y él terminaba. Era lo que iban con la huella a Cerrín, ¿no? O sea, el finalista. Y las trompeteras en la puerta del Barcelona, ¿no? Entre Alfonso Tealdo o Jorge Pul y Cérvulo. Era una forma de fogar sus cosas en algún momento, pero ahí seguían amigos eternos, toda la vida. Cérvulo era una sola persona, ¿no? Estaba por encima de las mezquindades y las cosas, ¿no? Carlos Rodríguez decía que la vocación verdadera de Cérvulo era la felicidad. Entendidos esto como un vigor, ¿no? Una plenitud del ser, ¿no? Yo creo que es muy buena observación. No buscaba temas históricos ni de otra estirpe, ¿no? Los bodegones y el paisaje y los retratos. Como se ven las pinturas de paisaje, el colorido está exacerbado, ¿no? Y eso le da una dimensión cósmica, algo realmente casi podría decirse también que es algo místico, ¿no? Por la riqueza y la calidad y la significación del color, ¿no? La vitalidad de Cérvulo es ir a las cosas no por la intelectualidad, sino por la sensualidad, ¿no? Eso es esencial, su impronta para hacer sus óleos, sus pinturas, ¿no? No era el que dibujaba e iba con cierta seguridad en el desarrollo de su esquema. Es encontrarse con el color y hacerlo llamear, ¿no? Le da una vida, la vida misma que él tenía. Él se ha ido quemando en el alcohol y los cielos que él presentaba, estos cielos costeños, ¿no? Sumamente calurosos, sumamente resplandecientes, iban de la mano, ¿no?
presentó Sebastián Salazar Bondi, allí en la oficina, yo tenía en Mercaderes, me lo presentó Salazar Bondi y me dijo, este va a ser un gran pintor, me dijo. El cuadro Colín me dijo, me lo vendió. Me dijo, tienes que comprarlo, eso es una maravilla. Eso es un... Lo compré, yo le decía, pero yo no conozco al señor Claudín, la vas a conocer, me dice, muy simpática, mi compañera. Entonces fui, me llevó a Manta, a calle, un departamento muy modesto. Si bien me acuerdo, tenía un periódico en lugar de vidrio en la ventana. Y ahí estuve ahí con el Claudín y así poco a poco vino... Y como yo estaba siempre en el centro de Lima, para él era muy fácil, se venía, entraba. Y después, a poco, me trajo lo que Carlos Rodríguez considera una de las más importantes, que eran los techos de Lima. Sobre este detalle, hablando del carácter de Cérvulo, los techos de Lima tienen en el primer plano una baranda, esa baranda de madera, de costa. Y yo le dije a Cérvulo así, oye Cérvulo, ¿por qué le ha metido tanta baranda? Ahí se pegó una calentura, me gritó, ¿qué vas a entender tú de cuadro, de cosas? Y yo he puesto la baranda, porque la baranda debe estar ahí, cosas así, el cuadro. Y lo mismo cuando vino a mi oficina un día, a las 3 de la tarde, y me dijo, te voy a hacer un retrato. No, yo no voy a hacer un retrato, yo no quiero un retrato. Digo, sí, te voy a hacer un retrato. Además tengo que pagar el alquiler, de alguna forma tengo que sacarte plata. Así que me llevó a su... Él tenía un taller cerca del el café que estaba en la primera cuadra del Jirón de la Unión. Y tres tardes, una hora cada vez, me hizo retrato. Me hizo retrato. Y después cuando terminó, miró el retrato y me dijo, maldición, dices. Me ha salido el retrato de Enrique Damar Elguera, dices. Pues, tú te pareces, que tengo que ver, yo si te pareces a él. Después se siguió mirando y me dijo, esa mano no te la pinta ni Velázquez. Después vino la época de la cabeza de Claudín en bronce. Él me trajo la maqueta, el primer yeso que hizo él, que es de yeso negro, un poco maltratado. Y aquí lo he tenido yo, como lo recuerdo, que más importante del bronce, porque también se llevaron la cabeza en bronce, que yo cuidé personalmente con Cérvulo. Estaba un italiano, ahora no me acuerdo bien el nombre, un italiano famoso, fue un gran vaciador, un gran... Fuimos juntos y bajo la dirección de Cérvulo hizo la cabeza en bronce. Pobre Cérvulo. No lo hemos cuidado suficiente. Cérvulo Gutiérrez nos deja el recuerdo de su extraordinaria obra, de su agitada vida
sus increíbles anécdotas, pero sobre todo de su intenso amor por la vida. Mi pintura es una cosa para adelante, nunca es para atrás. Yo siempre comienzo. Siempre voy a comenzar. Eso es lo único que yo no quiero perder. Podría, por ejemplo, decir: yo quiero este mundo. Y lo quiero de verdad. Salud.